Sigue la enseñanza. Buscando tomar toda la experiencia posible en este nuevo e interesante reto, el peleador mochitense Karim Arce se unió al trabajo de preparación del ex campeón mundial mosca Carlos Príncipe Cuadras, que desde el pasado miércoles se prepara en el centro ceremonial Otomí buscando la mejor forma física para su próximo duelo. Karim Bull Terrier Arce, 1-3-0-1, también verá acción en la cartelera boxística a efectuarse en Mazatlán o Guamúchil, donde el ex monarca universal sinaloense buscará reencontrarse con el triunfo después de sus dolorosas derrotas ante MC Williams Arroyo en el Fórum de Inglewood, California en febrero pasado y ante Juan Francisco Gallo Estrada en el StubHub Center de Carson, California. El trabajo serán 6 semanas en las montañas de Toluca, donde los mencionados pugilistas trabajarán fuerte en el grupo donde se integrará el también ex campeón mundial Pedro Guevara. El mochitense Karim Arce tendrá actividad en la función ante un rival por designar, buscando ampliar su marca invicta en 14 combates después de sus triunfos sobre Uriel Salinas, Iván Meneses, Edgar Martínez, Alonso Ronquillo, Ángel Guevara y otros. En su más reciente duelo obtuvo un vistoso empate ante el experimentado Juan Jiménez en la función del pasado 9 de junio en Monterrey, Nuevo León. En esta nota, boxeo profesional Karim Arce, Los Mochis, Centro Ceremonial Otomí.